Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en vivo, bienvenidos a esta transmisión especial de Hola Prida. Bueno, queremos dialogar con el ex intendente y actual senador Alfredo Fischer de algunas cuestiones. Hace algunos días hizo una declaración que, bueno, ha generado debate a nivel local sobre el aislamiento obligatorio, sobre la pandemia. Queremos conocer un poco su visión, así que bueno, los invitamos a quedarse, estamos en vivo, son las 11 y 14 de la mañana y saludamos al senador del Frente de Todos, Alfredo Fischer. Buen día, Pichi, gracias por atendernos. Ramiro, te saluda. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Un gusto de charlar con vos y con toda la gente de la Prida a través de tu medio. Bien, bueno, Pichi, primero preguntarte la postura que tenés de la pandemia primero. ¿Cómo estás viendo todo lo que pasa con la pandemia a nivel provincial y nacional? Creo que tu postura desde el ámbito político es relevante, al menos en la Prida, entendiendo que fuiste 12 años intendente. ¿Cómo estás viendo lo que pasa a nivel país y, bueno, también en nuestra ciudad? Bueno, mira, la verdad que decir con cierto alivio estamos compartiendo todos algunos números que nos indican que después de una larga y complicada, dura etapa de un alto nivel de casos a nivel del lugar donde se inicia la pandemia en Argentina, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y luego el conurbano bonaerense. Además, luego se fue expandiendo, como dice el ministro Goyán, como una gota de aceite en el agua a uh-huh. todo el interior bonaerense, y se mantuvo alto durante mucho tiempo. Eso, por supuesto, tiene consecuencias fatales con un alto número de muertos. Pero bueno, gracias a Dios y gracias a que los periodos de restricciones sirvieron para que el sistema sanitario argentino y bonaerense en particular, la pridense más en particular, se armaran para enfrentarla. Creo que gracias a eso y también al verano los números van bajando y eso hace que todos estemos un poquito más aliviados. Y en ese sentido también yo me encuentro en una sensación de poder ver la pandemia con la preocupación que generan los rebrotes en Europa. Uh-huh. Ver la pandemia con más optimismo, porque está clara la nueva situación a partir de la certeza que nos trasladó el presidente de que a fines de este año y principios del año que viene vamos a contar con varios millones de dosis como para poder empezar a inmunizar de la vacuna, para poder empezar a inmunizar a todos los sectores más esenciales de nuestra sociedad y después seguir hacia todos aquellos que puedan querer tener acceso a la vacuna. Así que me parece que estamos en un momento corresponde considerar el tratamiento sobre tablas del expediente de contra la pandemia. Bien, respecto al manejo que hicieron los gobiernos de el aislamiento obligatorio, una declaración tuya hace algunos días generó debate, al menos nadie lo había expresado a nivel local. Dijiste que no tiene sentido el aislamiento obligatorio, continuarlo, si hay circulación comunitaria en una ciudad, por ejemplo en la Prida. Bueno, me gustaría que profundices un poco esa postura que tenés sobre el aislamiento obligatorio. Bueno, es decir, el sí, causó controversia, por supuesto, pero no fue algo que haya dicho por la Prida. Es decir, la charla fue con una periodista de la que estábamos hablando en términos provinciales, uh-huh. y estábamos hablando precisamente de la reactivación. La periodista fue por el tema de la reactivación económica, y en ese sentido una de las pautas centrales era el turismo, y ella averiguaba acerca de la posición de los intendentes que, protegiendo a sus comunidades, cerraban. Y en muchos casos las comunidades tenían del lado de adentro de la puerta más circulación que del lado de afuera, y en ese contexto fue que dije eso que causó revuelo, pero es lo que pienso. Realmente creo que tener comunidades cerradas cuando del lado de adentro de la puerta donde se cierra hay más circulación que la de afuera, es para alguien que lo mira sin una responsabilidad sobre lo que pasa algo que no tiene sentido. Uh-huh. Pero también habíamos estado hablando antes con la periodista acerca de cómo la pregunta también estaba referida, qué opinaba yo como senador del gobierno provincial y nacional, como senador del oficialismo, de las posiciones
críticas de la oposición. Y les comentaba a la periodista que a veces yo me siento por ahí más del lado de esos sectores que se oponen a ciertas medidas de restricción. Pero el punto central es que cuando vos no tenés responsabilidad directa sobre la salud y sobre la vida de las personas, es mucho más fácil dejarte llevar por el hastío de la sociedad que te rodea. Hay que estar permanentemente pensando que el presidente, un gobernador, un intendente, tienen permanentemente sobre su espalda la responsabilidad de esta que estamos mencionando. Y no estoy hablando del presidente que es de mi partido, del gobernador que es del mío, o el intendente de mi ciudad que con el compartimos una mirada política. Estoy mirando de que cualquier ciudadano a quien la ciudadanía le haya transmitido la responsabilidad de decidir para su beneficio, le cuesta mucho tomar decisiones por fuera de lo que es la pandemia. Cuando vos estás del lado de la opinión de un concejal, de un diputado opositor, de un periodista que además también tiene condicionamientos a veces de carácter ideológico, es mucho más fácil ponerte del lado del hastío de la población, porque total, si después hay que decidir a qué persona se le niega un respirador para que siga viviendo, no va a ser tu responsabilidad. Y en eso, cada vez que opinamos, tenemos que tener en cuenta eso, que cada intendente, cada gobernador y el presidente tienen sobre sus espaldas esa responsabilidad. Después de considerar eso, podemos hacer desde el lugar mucho más liviano en ese sentido cualquier tipo de consideración. Y desde ese lugar es que yo opino, desde ese lugar de libertad, de responsabilidades, creo que se deben tener, y sobre todo ahora que tenemos estos nuevos datos de la realidad pandémica, la posibilidad de darse tiempo para mirar el futuro de la Argentina, de la provincia, de la vida, con un criterio de que no se va a poder volver a la otra normalidad que conocimos, sino a la que viene, pero con una mirada positiva, ¿cierto? A ver cómo nos organizamos, los que tenemos responsabilidades de gobierno, los que no la tienen, los periodistas, aquellos que se vieron más afectados por la pandemia, muchos comerciantes, muchas personas que están en rubros que tienen mucha más imposibilidad de llevar adelante sus actividades por la cercanía. ¿Cómo nos organizamos para enfrentar en el futuro una realidad con esta pandemia? Porque si viene la vacuna, bárbaro, pero si no viene, nosotros tenemos que pensar en positivo. Eso me parece que es la mirada general, Ramiro. Bien, otra de las frases tuyas fue que, justamente lo dijiste recién, que está dejando consecuencias muy difíciles el aislamiento. ¿Crees que ha sido correcto el manejo de las medidas en la PRIDA? Te pregunto porque, digamos, el gobierno actual, el municipio de Pablo Torres, de tu mismo partido, y bueno, de hecho, compartieron la campaña, y vos también, como te digo, sos un referente a nivel local de la política. ¿Crees que ha sido correcta las medidas a nivel local? Sí, por supuesto, sí. Estoy permanentemente apoyando y discutiendo con los concejales, con los funcionarios y con Pablo, y aporto mi punto de vista, que muchas veces no coincide con el de la mayoría, pero estoy claro en el lugar que ocupo y es de apoyo, y de apoyo incondicional a cada una de las medidas que se han tomado. Y por supuesto he sido, afectado por las consecuencias de las mismas, como muchos de mis vecinos, ¿cierto? Es decir, las restricciones para cualquier ciudadano son una cuestión, muy negativa. Molestas si no te afectan mucho, y mucho más que molestan si te afectan, porque cuando hablábamos recién de actividades económicas, o podemos hablar también de la educación, o de la cuestión sanitaria por fuera de la pandemia, porque también estas restricciones afectan la mirada de salud de toda la población por fuera de las afectaciones estrictas de la pandemia. Siempre estas medidas nos han afectado a todos, y nunca consideramos en esta charla hasta ahora las afectaciones desde el punto de vista del corazón, de los sentimientos. Las restricciones han afectado desde lo humano a muchas familias. Pero esto no quiere decir de que me voy a poner en ese lugar cuando se tienen que tomar las decisiones, ¿cierto? Es decir, de pararme en el lugar de me veo afectado, por eso las critico. No. Respecto... He manifestado mis opiniones diferentes muchas veces, pero por supuesto banco, respaldo y apoyo
lo que ha sido la administración de la pandemia en el distrito con más casos en la provincia de Buenos Aires cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Y eso es algo que a veces no se rescata mucho. Nosotros hemos tenido muchos más casos per cápita que la mayoría de los distritos y se ha salido muy bien. El sistema sanitario de la PRIDA ha trabajado muy bien, de manera eficiente, ha ido administrando sus recursos para que los contagios en el sector esencial no vayan afectando de manera, digamos, donde te sobrepase la cantidad de contagios en el personal de salud, de manera que puedas resentir la prestación, ¿viste? Así que yo creo que en ese sentido la PRIDA puede estar orgullosa de las medidas que ha ido tomando, y por supuesto todo el mundo las puede criticar porque para eso estábamos, pero de última, cuando esto se mire en perspectiva, vamos a poder decir que el manejo fue realmente el mejor que se podía tener. El director del hospital, Pichi, respecto a tu postura, Fernando Andriata, dijo que no la compartía. Entonces, digamos, poniendo en perspectiva lo que vos dijiste, por un lado compartís las medidas que se han tomado a nivel local, pero por otro lado tu opinión generó, discordia entre el equipo de salud. Vos has tenido la posibilidad de hablarlo, digamos, no formás parte del comité de crisis, pero pudiste manifestarle a las autoridades tu opinión, sobre todo por el tema de la circulación. Vos hablás de que tiene que haber más circulación, y bueno, pienso por ejemplo los controles que hoy en día se mantienen y algunas restricciones para circular mismo en la PRIDA. No, yo la verdad que lo leí en tu medio de que se habían levantado esas restricciones. O sea, entonces, cada vez que una persona tiene que entrar a un lugar desde otro, ¿cierto?, desde afuera, uh-huh, y tiene que quedarse 15 días restringido en su domicilio hasta ver si trae o no trae el virus, eso por supuesto le da al sistema médico del lugar a donde está entrando una certeza, que nadie que venga de afuera va a contagiar. Pero es decir, por el otro lado, cada medida no tiene solamente un costado. Una medida tiene un costado positivo para este tipo de medida, un costado positivo desde lo sanitario, pero tiene una afectación gigantesca en todos los demás sentidos que estamos hablando. Entonces, cuando el médico toma la decisión, mira su costado, pero cuando el intendente toma su decisión, tiene que mirar todos. Yo en este momento creo que en la PRIDA no tenemos esa restricción, y si no, en este momento la estoy infringiendo porque estoy en este municipio. Y sí, por supuesto, he hablado con el intendente y está todo bien, ¿no? No he hablado con Andriata, y me parece bien que Andriata defienda su posición porque es lo natural, uh-huh, y así es. Es decir, y está claro que tenemos diferentes puntos de vista, pero también está claro que en la PRIDA hay una conducción. Yo la banco, la respaldo y la respeto. Eso no quiere decir que no pueda decir como uno piensa. También te aclaré, Ramiro, porque es decir, lo que tenemos que tratar, porque viste, desde el hastío, desde el cansancio que tenemos todos por esta situación, que no es responsabilidad de Alberto Fernández ni de Macri, aunque Macri dejó muchas cosas de las que es responsable, pero no es responsabilidad de María Eugenia Vidal ni de Axel Kicillof. Pero hay gente que tiene que tomar las medidas, que se hace responsable por el conjunto, y otros que tenemos que respetarlas. Desde ese lugar, el que tiene que asimilar las medidas, muchas veces nos sentimos incómodos, y desde ese lugar hablamos, pero antes tenemos que decir de quienes tienen responsabilidad están afectados por esa responsabilidad cada vez que la toman, y por eso hay que apoyarlo. Respecto a otro tema, Pichi, que generó controversia acá a nivel local, fue el lunch que se sirvió a la visita del ministro Gabriel Catopodi. Te pregunto esto porque, bueno, vos participaste de la recepción de la comitiva, si bien es un tema que tiene dos o tres semanas, ha generado como un descontento en cierta parte de la comunidad que aún sigue vigente, esta especie, no sé si llamarlo así, de un privilegio que se dio la comitiva de realizar un encuentro donde hubo 17 personas, entendiendo que la habilitación actual para la comunidad en general es de máximo 10 personas. ¿Qué opinión tenés respecto? No, yo estuve en eso, es decir, hubo 17 personas en un lugar abierto, ventilado, ustedes estaban presentes, nos sentamos lo más lejanos posible. No, pero yo digo no fue el lunch. Y en el lunch nunca hubo 17 personas todas juntas, es decir, acá hubo una mesa y
hubo personas que estuvieron alrededor de la mesa, y después hubo habilitado todo el hall del municipio. Es decir, yo estuve ahí, y quien quiera decir que se violaron las reglas puede decirlo, y cuando vos decís hay gente que está en contra, por supuesto, es decir, eso, en eso también hay que, así como te felicité cuando decía que me, que era bueno que me dijeras que íbamos a tratar, también te planteo una mirada respetuosa de cómo debe actuar el periodismo cuando se hace referencia a lo que piensa la gente, porque cuando uno dice la gente piensa, parece que fuera el 100%. Bueno, un sector de la comunidad también es una generalización que abarca todo. Bueno, no tengo un porcentaje, pero algunas personas piensan esto, y bueno, está bien que piensen eso, porque es decir, yo no tengo redes, pero sí sé lo que pasa en las redes. Hay gente que permanentemente está en un lugar de oposición y lo que pase le tira con una de dos cañas. Y bueno, así es, así funciona. Pero uno desde el lugar de hablar desde los sentidos comunes no puede adherir a eso. Yo estuve ahí y en ningún momento se violentó ninguna de las normas que son incómodas, que muchas veces nos incomodan a todas, pero no se violentó. Bien. Sí está claro que cuando viene un ministro o viene un gobernador, todos los ciudadanos estamos claros que le tenemos que dar ciertos privilegios. Esos privilegios no quiere decir que se violenten las normas sanitarias. Los privilegios tienen que decir que se hacen cuestiones especiales para permitir que venga el ministro, porque la llegada de un ministro, en este caso de dos ministros, trae una sumatoria de consecuencias positivas para la comunidad. Y siempre que se toman medidas, hay un costado positivo y uno negativo. Y siempre que alguien tiene responsabilidad de estar decidiendo sobre una u otra de las cosas. Y siempre que venga alguien a la Prida que tiene la posibilidad de decidir si se va a hacer o no se va a hacer una obra en nuestro municipio, hay, y yo estoy de acuerdo con que así sea, porque muchas veces lo tuve que hacer, hay que darme un privilegio. No sé, bajar un helicóptero en un parque, nadie puede hacer eso, excepto un gobernador cuando viene a visitarte. Y después de eso, de pronto sale un proyecto de vivienda que nos va a beneficiar a todos. En este sentido, yo creo que sin dejar de considerar estrictamente las normas sanitarias, y eso doy fe que se respetó, por supuesto que se tuvieron en cuenta algunas cuestiones que pueden considerarse privilegios para la visita de estos, de estas personas que tienen un gran poder de decisión en este momento en el país. Y eso funciona así. Tenemos que tener la capacidad, los lapridenses, para saber que a veces hay que, no sé, adecuarse a esas circunstancias para que pasen después cosas muy positivas para todos nosotros. Bien, bueno, ahora por ahí estaría bueno pasar, Pichi, al tema del el proyecto. Ayer se aprobó en el Senado un avance para declarar a la Prida capital del reciclaje. Bueno, fue una autoría tuya, estaría bueno que cuentes de qué se trata esto y sobre todo la fiesta provincial que se va a instaurar en el calendario para celebrarse en la Prida, tengo entendido, en mayo. Bueno, sí, la verdad que es que en ese sentido, y ayer justo cuando se trató el proyecto me tocó presidir la Cámara, así que no pude hacer referencia al mismo, para agradecer a mis colegas que aceptaron de ambos bloques tratar el proyecto con la celeridad necesaria para que pudiera estar en tratamiento en diputados del proyecto de ley este mismo año, para ver si para principios del año que viene puede estar la ley vigente. Pero se trata ni más ni menos que de un reconocimiento a toda la ciudadanía de La Prida, que desde hace 30 años tiene una dedicación realmente muy importante al ambiente. Es decir, muchas de nuestras actitudes, muchas de nuestras conductas están asociadas permanentemente a un cuidado exhaustivo del medio ambiente. Y una de esas en particular es el proceso de tratamiento de nuestros residuos sólidos urbanos. En especial el que tiene que ver con el reciclaje. Y es por eso que apuntamos, y eso no fue una idea mía, sino que fue de todo el equipo de trabajo del municipio, también, por supuesto, con el equipo de trabajo de mi banca, para
con nuestra basura, con nuestros desechos, ha sido siempre un problema. Y en la democracia vuelve a ser poder en la Argentina, le dio un gran impulso, porque está claro que el primer ambientalista de la Argentina con responsabilidades de gobierno fue el general Perón. Cuando llegó el peronismo al gobierno, por supuesto que tomó esto como una política de Estado y mejoramos lo que había que mejorar y le dimos realce, y hoy participamos de esto, que es una buena noticia para todos nosotros, que el resto de los bonaerenses nos consideren la capital del reciclaje y que pueda ser eso un motivo de también de que algunas industrias que tienen especial interés en darle una vuelta más a los productos que la sociedad desecha para que vuelvan a ser reutilizados, puedan tener en la PRIDA un lugar donde desarrollar sus tareas. Así que el proyecto, más allá de una celebración, también tiene objetivos de desarrollo para nuestra comunidad. ¿En qué consistiría esa fiesta del reciclaje? Brevemente, si querés, Pichi. Que sería mayo, ¿no? No tenemos una idea de fiesta. En realidad, la idea es que haya una celebración. Uh-huh. No sé si dice el proyecto, realmente no lo recuerdo. Dice fiesta, pero capaz que dice fiesta porque en la forma de legislar en la provincia de Buenos Aires, cada vez que hay una declaración de este tipo, también hay celebraciones, no sé, en distintas capitales de distintos rubros de la actividad humana. Las comunidades hacen una fiesta. A veces esto tiene un contenido festivo específicamente, pero si no, también la celebración puede ser la realización de un congreso provincial de la temática, que de eso se irá viendo. No tenemos la idea de hacer la gran fiesta con cordero o con jineteada, sino que de pronto tiene que ver con otra cuestión, donde los lapridenses nos pondremos de acuerdo, y en eso somos realmente muy eficientes. Cada vez que nos ponemos una cuestión en común para hacer una celebración o algo que nos destaque, todos nos involucramos en eso y somos muy buenos. Así que eso será una tarea del intendente Torres con su equipo y con toda la ciudadanía, para ver de qué manera el año que viene, cuando se cumplan los 30 años, tengamos una celebración que nos ponga en el orden provincial por algo que nos merecemos y mucho, que es cómo tratamos nuestros residuos sólidos urbanos y cómo, en el caso especial de la fiesta, cómo reciclamos estos productos. Bien. La última por ahí, Pichi, si querés, en relación a, volviendo al tema del aislamiento, preguntarte si crees que con los datos que se están dando en la provincia de Buenos Aires, los mencionaste, hay un descenso de contagios tanto en el AMBA como en el interior, un poquito menos en el interior, pero ¿crees que se debe avanzar hacia más aperturas? Hoy hubo una novedad justamente en la provincia, pero retomando lo que vos dijiste, ¿crees que es el momento de avanzar hacia nuevas aperturas, sobre todo entendiendo el equilibrio, ¿no es cierto?, entre la salud y el tema de la economía, que está complicado en muchísimos sectores? Sí, yo creo que en ese sentido el gobernador estuvo muy rápido de reflejos al sentarse con los intendentes, fundamentalmente de los distritos que tienen en el turismo una de las principales actividades económicas, que todos los veranos hace que se mueva una estructura realmente muy grande, que emplea mucha gente, que luego produce mucho empleo después que termina la temporada en sí, porque hay que reponer todos esos productos que los bonaerenses y argentinos en general consumimos en la costa durante estos 3 meses. Es decir, se prestó especial atención a cómo se va a encarar esta temporada en medio de la crisis que afecta al mundo, y eso me parece que
mostró en esto Axel Kicillof una rapidez de reflejos y en eso se está trabajando y mucho. Por supuesto que si llega la vacuna, con lo cual estoy muy esperanzado porque fue una precisión muy clara que dio el presidente, va a tener todo esto un aliciente mucho mayor. Me imagino a todos los docentes, las y los docentes de la provincia de Buenos Aires inmunizados para el inicio de clases. Eso le va a dar la posibilidad al sistema educativo de planificar un año 2021 con pibes revinculados. Probablemente no sea volver a clases como lo que imaginamos y esperamos siempre, porque no va a ser mágico. No vamos a poder tener un profe con 30 alumnos o recreos con 500 chicos jugando abrazados. Pero sí está claro que el gobernador, la ministra, están pensando en un ciclo 2021 con la vacuna mucho mejor, pero sino también con una revinculación de los pibes y en un nuevo contexto, una provincia con clases, en un nuevo contexto una provincia con circulación, con negocios, una provincia con producción, con generación de nuevos empleos, una provincia que después de haber, y eso todavía falta, arreglado con sus acreedores una deuda multimillonaria de 7.100 y pico de millones de dólares que tenemos que pagar, que por supuesto no tomamos en la actual administración, pero que tenemos que pagar, y esa provincia creo que va a tener muchas mayores posibilidades si nos organizamos para tener la circulación necesaria que nos permita cuidarnos, pero que nos permita desarrollarnos, y en ese lugar me paro como senador. Respecto a la vacuna, la última, Pichi, si querés, ¿cuál es tu postura de la vacuna? No voy a usar el término mucha gente, pero bueno, sabés que hay un sector de la sociedad que se ha... Sé que está un tipo inteligente, por eso te discuto. Que ha, se muestra en contra, a priori, de este acuerdo con Rusia, del gobierno nacional. ¿Cuál es tu postura de la vacuna? Por ahí, para darle un mensaje a la gente, porque, digamos, uno en estos momentos, como no conoce de vacunas, se tiene que agarrar de algo, generalmente de científicos, pero bueno, por ahí preguntarte tu opinión. Si tenés una opinión, entiendo que estás... La tengo, estoy totalmente a favor y por supuesto que si estuviera yo en el orden de prioridades, en condiciones de darme la vacuna, me la aplicaría. Está claro que ese orden de prioridades lo tiene que poner la sociedad a través de sus autoridades, y está más que claro para todos que los que se van a inmunizar primero son aquellos que tienen responsabilidades esenciales. Me imagino al personal de salud, al de seguridad, me imagino también a los docentes, ¿cierto? Aquellas personas que son indispensables para que la sociedad funcione, que sea productiva, que se eduque, que pueda relacionarse. Hay personas que tienen roles que son más importantes y más, como dice la palabra, esenciales. A ellos va a ir dirigida primero la inmunización. Ahora bien, si es rusa, si es china, si es americana o inglesa, la verdad que cualquiera de las fórmulas va a tener, a nadie le quepa duda, todas las consideraciones de seguridad que tiene cualquier medicación que se aplica en la Argentina. En esto de la discusión de que unos estamos de un lado y otros del otro, en la grieta que en todos se produce en nuestra sociedad, y eso ha sido una cuestión desde hace muchos años, es decir, no tenemos que tratar de salirnos del lugar de que el que está a favor del gobierno está a favor del encierro y de la vacuna, y el que está en contra del gobierno está a favor de que se libere todo y en contra de la vacuna. Yo creo que estamos todos mucho más en el gris, en el medio de la grieta, y en ese sentido estoy realmente que muy esperanzado en que estas negociaciones, que no hacen que el Estado argentino haya abandonado las negociaciones con otras vacunas, es más, estamos muy comprometidos en el desarrollo de otras iniciativas inmunológicas que tienen que ver con otros estados del mundo moderno. Me refiero a esas vacunas que tienen que ver con universidades del mundo occidental, pero también tenemos relación con China, con otras iniciativas de remedios inmunológicos.
en esto hay muchas iniciativas y se están llevando todas adelante. Imagínate, Ramiro, cuando empezó la pandemia y empezaron a escasear algunos elementos que nunca fueron, digamos, demasiado importantes para una sociedad, como un barbijo o como un delantal o como un respirador, se llegó a situaciones de película, situaciones fílmicas. En un aeropuerto chino, el servicio secreto americano quitándole con valijas de dólares un embarque a otra sociedad también del mundo occidental. Esas cuestiones pasaron. Imagínate cuando la vacuna esté lista para ser comercializada, es muy probable que los miles de millones de personas que la estén demandando hagan que sus gobiernos vuelvan a tener estas tensiones. Así que un gobierno de un país pequeño, en el contexto general como la Argentina, tiene que estar negociando con todos aquellos que tengan posibilidad de proveerla. La negociación con el Estado y algunas empresas rusas va muy avanzada, tanto que se pudieron establecer certezas, que fue la que nos transmitió el presidente. Y eso me parece muy, muy auspicioso. Y ojalá que los rusos cumplan y ojalá que podamos tener las condiciones para vacunar, porque no es cierto que viene alguien con un frasquito y te pone la gotita en la lengua. Se habla de que algunos se requiere de menos 18 grados centígrados para su transporte, luego de bajarla de ese nivel de temperatura de mantenimiento, solamente tenés un margen de media hora para su provisión a la persona que va a ser vacunada. Entonces él va a ser, y en eso ya se está organizando mucho la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud, la campaña de vacunación va a ser toda una epopeya también, en la que todos también vamos a tener que tener un alto nivel de acuerdo. Y ya por supuesto que va a haber gente que va a estar en contra, sí. Yo voy a estar a favor, y todos los que estemos a favor vamos a tener que contribuir y ayudar en todo lo posible. Y quien esté en contra tiene la posibilidad de hacer marchas, de no vacunarse y de decir todo lo que le parezca. Bueno, en una democracia todas esas cosas pasan. ¿Ya está la certeza, Pichi, de si va a ser obligatoria? Mira, yo no la tengo, he escuchado y visto versiones. A mí me parece que, sobre todo en principio, el Estado va a tener que decidir alguna de estas cuestiones, y me parece que cuanto más consenso tenga esto, y ahí sí va a requerir de mucha responsabilidad entre todos aquellos que tienen influencia en los medios de comunicación. Viste, si hay una vacuna que la ANMAT, que es el organismo que se dedica a controlar cada una de las cuestiones que nosotros consumimos, aprueba, y hay una decisión de los argentinos de que todos los enfermeros, médicos, personal de limpieza de los hospitales estén inmunizados, seguramente va a ser obligatoria para todas aquellas personas. Luego, para que la sociedad en general tenga una obligación, me parece que va a pasar algún tiempo, sobre todo porque no va a haber una cantidad suficiente para más de 40 millones de argentinos. Eso vamos a tener tiempo de discutir si es necesario o no, en términos sanitarios para toda la comunidad, de que esta vacuna sea obligatoria. Bien, bueno, ahí estaba entonces. Gracias, Pichi, una charla bastante larga, casi 40 minutos, hemos dialogado. Por ahí la última, y ya con esta es la última. No tengo problema, Ramiro, preguntarte. Porque, el asunto es que no se te aburran los oyentes. No, por ahí preguntarte cómo estás viendo la PRIDA y la gestión del intendente Torres, entendiendo que fue una transición de tu gobierno. ¿Cómo encontrás la PRIDA hoy, ya casi en el cierre del primer año de gestión de Torres? No, yo lo veo bien. Es decir, la verdad que la PRIDA, y por ahí no es por es decir, es bueno comparar, pero a veces, para tomar dimensión, uno debe compararse siempre con uno mismo y tratar de ir mejorando. Pero no son muchos los municipios que aún en medio de la pandemia han logrado, por ejemplo, seguir construyendo viviendas, seguir avanzando en obras sanitarias, estar ya con el 100% de cobertura de agua potable desde hace muchos años, estar pensando que con estos últimos proyectos vamos a tener el 100% de cobertura de cloaca, estar pensando en nuevos barrios, en terminar una cuestión estratégica para el desarrollo de cualquier ciudad, que son los desagües pluviales. Es decir,
todo eso no se ha detenido en medio con carreras universitarias, con un montón de desafíos, en medio de tener que seguir de cerca y de manera muy comprometida el desarrollo de esta pandemia. Más aún en una sociedad pequeña del interior bonaerense, que es la que más casos ha, por cosas que pasan, la que más casos ha sufrido de toda la provincia de Buenos Aires, por 100.000 habitantes, reitero, y que ha sabido administrar sus recursos de manera tal de atender de manera excelente esta situación. Me parece que toda esta cuestión hace que podamos valorar muy positivamente el tránsito de la PRIDA por estos meses que han afectado a todas las administraciones nacional, provinciales y municipales, pero fundamentalmente más a aquellos que son administraciones nuevas, como las de Kicillof, como la de Fernández o como la de Torres en la PRIDA. Tener que asumir una conducción y además asumir esa situación terrible y novedosa como la pandemia del coronavirus, me parece que fue una doble dificultad. Así que yo la veo muy bien. Bueno, Pichi, muchas gracias por tu tiempo, un saludo y bueno, estaremos siguiendo lo que pasa en el Senado también con esto del proyecto para la PRIDA. Te agradecemos tu tiempo. Por favor, a la orden siempre. Y perdona que me estuviste llamando desde el principio de semana, pero fue una semana bastante movida, como va a ser la próxima, porque dentro de un ratito el ministro de Economía, junto con el gobernador y la vicegobernadora, van a estar presentando el presupuesto para el año 2021 de la provincia de Buenos Aires, así que van a ser semanas de mucha discusión en el ámbito legislativo bonaerense. Un abrazo, Pichi, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces la palabra del actual senador del Frente de Todos, Alfredo Fischer, exintendente de la PRIDA, dialogando un poco en vivo con nosotros acerca del tema del aislamiento, principalmente lo que le queríamos preguntar, su declaración que hace algunos días generó debate en la comunidad local, estuvo profundizando un poco su postura y también hablando de la situación en la PRIDA, cómo ve la pandemia y demás. Después también los invitamos a seguir informados como siempre a través de holaprida.com.ar. Muchísimas gracias a toda la gente que acompañó la transmisión. Les mandamos un saludo grande, que tengan un lindo viernes. Y bueno, seguiremos informando como siempre. Muchísimas gracias de corazón a toda la gente que sigue Hola Prida. Un saludo, que tengan un lindo día.